Bueno, ¿cómo están ustedes? Nuevamente en otra charla en telev 1 Toda la Verdad Primero, que nos abre como siempre sus puertas para estas tertulias, estas charlas que estamos teniendo con ustedes, tete a tet, podemos decir, eh, eh, sobre el humanismo de estos caudillos, cómo eran, su flaqueza, como estamos viendo el otro día respecto a, al chacho Peñalosa, a Felipe Varela que estamos, vamos a continuar ahora con Felipe Varela, eh, sus virtudes, pero también sus defectos, sus, sus enormes, este, digamos, este, su enorme patriotismo, pero también sus flaquezas intelectuales o geopolíticas, eh, de todos los caudillos, eh, traiciones, valentía, arrojos, sacrificios, la parte humana de todos estos este, caudillos y, y políticos y diplomáticos que vamos a ver Posteriormente, la parte diplomática de, de la Confederación Argentina, sus funcionarios, eh, los principales, ¿no? Por supuesto, si no sería algo inagotable la cantidad que hubo. Eh, y ahora vamos a continuar con, el, con Felipe Varela. Bueno, lo que veníamos charlando sobre Felipe Varela, allí tienen el mensajero de la Confederación Argentina, donde pueden encontrar, como dije la vez pasada, todo el material que estamos acá charlando. Y otros, otro material, no solamente, este, no so, no solamente est estos caudillos, sino otros temas también este, interesantes eh, sobre, sobre otros personajes históricos de la Confederación Argentina y de la historia nacional. Eh, siempre con nuestras tres banderas, la bandera azul y blanca, la verdadera, la única, que este, no la celeste y blanca que nos han impuesto unitarios en la década de 1860-1870, la bandera de la Confederación Argentina que flameó en, este, en los grandes hitos este, históricos argentinos y en sus batallas y por supuesto englobado todo por la querida bandera artiguista de ese gran caudillo este, que fue José Gervasio de Artigas que nos engloba a todos nosotros en una patria grande. Continuamos con Felipe Varela. Bueno, vemos lo que veníamos charlando del de Chacho y de Felipe Varela, su, de, su falta de visión estratégica, antes y luego de Caseros, eh, uniéndose a los unitarios contra Rosas. Eh, Mitre, aliado eh, a los brasileños eh, en la guerra de Paraguay, debe volver urgentemente a Buenos Aires, quedando a cargo de los brasileños. Este, la lucha frontal contra los contra los contra los paraguayos, claro, Mitre no había ganado una sola batalla, nunca Mitre ganó una batalla, fue el único general que yo conozco que yo sepa que nunca ganó una batalla, la perdió todas, este, y los brasileños se dieron cuenta que era un inútil como militar y lo mandaron de vuelta a, este, a Buenos Aires. Cuando él dice que se quería volver, sí, sí, le dijeron, vaya, vaya, vaya a arreglarle sus cosas, que nosotros, que nosotros necesitamos ganar la guerra. Este, y siguieron los brasileños a cargo de, de la dirección de la guerra. Eh, Mitre, bueno, de, debió regresar primero a Rosario para organizar todos los ejércitos para combatir siempre en el interior, que se estaban levantando, soliviantándose los caudillos federales, siempre con Arredondo, con Paunero. Contaguada, el hermano de, del, del gobernador de Santiago del Estero. Este, bueno, en 1870 termina la guerra del Paraguay. Eh, las tropas nacionales eh, vuelven de algún modo junto con Mitre en los últimos tramos de la guerra para sofocar todas las rebel rebeliones del interior. Eh, eh, los veteranos de Paraguay están volviendo, este, con todos los veteranos oficiales, soldados y oficiales argentinos, este, volviendo para este, para, ya para Buenos Aires. Eh, y Varela, derrotado nuevamente, se refugia en Bolivia, después en Chile junto a una veintena, miren lo que quedaba, 20, 20 gauchos leales, desarrapados, famélicos, sin ropa, ¿no? obviamente, sin uniforme, min, menos que menos, también hasta sin ropa, eh, muertos de hambre, cansados, agotados. Y allí, bueno, en Chile muere Felipe Varela, por suerte no, no pudieron matarlo los unitarios como hicieron con el Chacho, por una tuberculosis en junio de 1870. El embajador argentino en Chile era este, Félix Frías, supuestamente muy católico. Frías, siempre se dijo que él mismo decía que él era muy católico. Eh, escuetamente manda una nota sin pesar informándole a Sarmiento. Este caudillo de triste memoria para la República Argentina ha muerto en la última miseria, legando solo sus fatales antecedentes a su desgraciada familia. Qué epitafio, ¿eh? Este, eh, claro, de, era un desgraciado, pobrecito, ¿sí? este, se equivocó políticamente casi a lo largo de toda su vida y aún así todo este, fue combatido por aquellos que, a los cuales se le ayudó primeramente, como Mitre, Urquiza, Sarmiento, todos unitarios. Entonces, podemos hacer una, un, una síntesis sobre Peñalosa y, y, y Felipe Varela. Eh, eran federales no rosistas, no eran unitarios, eran federales no rosistas. Eh, ¿A qué se debió que combatieron contra Rosas? Eh, ¿A una mala fe? ¿A una mala disposición? ¿A su candor? Sí, a su candor, eran inocentes. Podemos decir fríamente: no le daba la cabeza para entender eh, las cuestiones políticas del continente, totalmente. Eh, pero también, pero también, eh, por no entender la traición de Urquiza. No podían entender, no podían comprender, no podían aceptar, no podían creer en la traición de Urquiza. Ni Rosa pudo creer en la traición de Urquiza hasta el último momento. Este, Urquiza, obviamente, es mucho más astuto que, que Peñalosa y que Varela. Los convenció a ellos que no, mi federalismo es auténtico, no el de Rosas. Ayúdenme a derrocar a Rosas. Una vez que lo derrocaron, este, eh, Peñalosa y Varela cayeron en la trampa sin saber desde el principio que estaban siendo manipulados por la tarea de inteligencia de, de Urquiza, que era un, realmente un agente de la anglo-masonería Atea y títere del unitarismo. Eh, igualmente, Eugenio Garzón, que fue un gran general y soldado este, federal durante toda su, su campaña al lado de Urquiza en la época que estaban con Rosas combatiendo los unitarios, pero él también se dio vuelta. Eh, también Servando Gómez. Eh, y tampoco tenían una visión política demasiado. Este, continental, eh, carlos antonio lópez y su hijo francisco Solano lópez, porque ellos tendrían que haberse unido a la confederación argentina, hubieran sido fuertes dentro de la confederación argentina, y al brasil no se le hubiera animado a tratar de atacar a paraguay, porque estaban dentro de la confederación, y la confederación hubiera reaccionado, y no hubieran terminado como hicieron peleando solos, no solamente solo contra el imperio, sino encima contra, contra este contra la Argentina. Eh, Urquiza, todo esto, de después de Casero, no se conmovió ni por Pavón, ni por la masacre de Paysandú que hicieron los brasileños, con el apoyo de, de Mitre, ni con la guerra del Paraguay, tampoco se conmovió, este, muy tranquilo, sentado en su galería, eh, miraba cómo se incendiaba este, la banda oriental, cómo se morían y se... Y, y se y masacraban este, y, y en un genocidio tremendo a todos a, a todos aquellos del interior federales que, que clamaban por él que lo venga a salvar, no se daban cuenta que estaba del otro lado de, de, de la valla Urquiza. En eh, ningún modo en los levantamientos federales que hubo en el interior, Urquiza ni no solamente no los apoyó, sino que los condenó. Eh, es increíble que todos estos levantamientos federales del interior, caído rosas, se hicieron en nombre de Urquiza y Urquiza estaba este, de, del otro lado, estaba a favor de los unitarios, este, o a favor de él mismo si se quiere. Yo no digo que Urquiza fuera unitario, no era ni unitario ni federal, Urquiza era urquicista, lo único que le interesaba era él. Este, sus dirigentes... Los dirigentes de Urquiza tampoco tenían demasiada visión política, pidieron ayuda a Urquiza eh, como jefe del Partido Federal, fíjense, y, no, eh, y el jefe del Partido Federal Urquiza no, no los escuchó. Eh, fíjense, eh, Felipe Varela le escribía al Chacho, estando en vida ellos dos, obviamente. Le dice, debemos tener absoluta confianza en el señor general Mitre. Sus intenciones son leales. Creo que en un chico de 10 años puede llegar a, a darse cuenta a, a creer esto. Eh, sus intenciones son leales. Lo creo capaz de, de, de afianzar las instituciones nacionales en todo su vigor, sobre las bases del orden y la fraternidad. Este, esto lo podemos encontrar en el archivo Urquiza, en Entre Ríos. Eh, es una carta eh, del de 21 de noviembre de 1863, de Varela a Urquiza. Bueno, eh, es el mejor epitafio para entender un poquitito quién era Urquiza, quién era, quiénes eran los federales antirrocistas y fundamentalmente su buena fe. Acá en ningún momento, fíjense, en todos estos, este, Chacho, Peñalosa, Felipe Varela, eh, los hermanos José Hernández, Rafael Hernández, este, todos estos que hemos nombrado, eh, Virazón en su momento, eh, no hubo mala fe, simplemente tenían una visión política tremendamente equivocada. Equivocada no porque lo diga yo equivocada por los hechos que lo demostraron y que Rosa se lo decía bien con, con buena con una buena intención y ellos no se daban cuenta ellos para ellos... el librito de la Constitución era sagrado y en pos de lograr el librito lo atacaban a Rosa, destruyeron la confederación, destruyeron la soberanía política, destruyeron la soberanía económica, desintegraron al país, en aras de, del expansionismo brasileño y de, y de y los cipallos estos unitarios, agentes del, de los ingleses y de los franceses desde siempre. Hasta aquí, bueno, hemos llegado eh, con estos caudillos. Eh, vamos a seguir, ahora vamos a hacer una pausa comercial y vamos a entrar a hablar sobre dos de ellos que nos quedan, que no fueron caudillos federales, sí caudillos unitarios declarados, pero que combatieron a las órdenes de Rosas cuando se dieron cuenta finalmente cómo era realmente eh, eh, a, cómo eran aquellos a los cuales ellos apoyaban, como Lavalle, por ejemplo, Paz y todos ellos. Ya lo vamos a ver en, en nuevo esta pequeña pausa comercial. Vamos a entrar con Martiniano Chilabert y supongo en, en próximas emisiones. Hoy no, obviamente no vamos a llegar. Vamos a a este, a charlar sobre Pedro eh, Díaz, el coronel Pedro Díaz. Eh, ya volvemos y muchas gracias. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.sepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Telev1, toda la verdad primero. Bueno, hemos vuelto luego de esta pausa comercial que gentilmente abriera este nuestro productor y el director Matías. Eh, y estamos volviendo en esta segunda parte de, de este programa. Eh, allí tienen el, 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 digamos el blog donde pueden encontrar todo este material que estamos hablando, el mensajero de la confederación argentina.blogspot.com. Y seguimos acá en Telev1, en esta segunda parte de este día, comenzando, porque vamos a hablar un poco, pero vamos a tener que continuar con este, con este caudillo, vamos a tener que seguir en, en una próxima reunión. Martiniano Chilabar, al igual que Pedro Díaz, no era federal. Era unitario, él lo confesó, se lo dijo a Rosas cara a cara, él no tenía problema de decir las cosas en la cara hasta el mismísimo Rosas en Palermo. Eh, pero él se dio cuenta que el país estaba siendo atacado por fuerzas extranjeras y por los unitarios, a los cuales él durante muchos años este, apoyó y, y luchó a su lado. Eh, se dio cuenta de quién era Lavalle, se dio cuenta de quién era Paz y este. Y se dio cuenta de la traición de Urquiza también. Este, no peleó al lado de, de los patriotas federales muchas veces, pocas veces, eh, y la más importante de todas, que sabía que le iba a costar la vida, porque sabía, él, yo creo que él sabía que iban a perder, pero lo, perdo, lo perdió este, con pena y con gloria. Eh, fue un gran artillero, el más importante que tuvo la República Argentina o la Confederación Argentina o las Provincias Unidas, como les guste, el artículo 35 de la Constitución Nacional nos da ese abanico de posibilidades de cómo nombrar a nuestra nación. Eh, peleó durante 30 años a favor del de lado equivocado de los unitarios, pero se dio cuenta de lo miserable que eran estos. Este, lo miserable que era la valle, se dio cuenta de quién era Fructuoso Rivera, eh, se dio cuenta que vivió equivocado, le debe haber dolido mucho, supongo, este, y trató de enmendar esos errores, eh, eh, su falta, porque equivocado o no, siempre fue un patriota eh, y siempre obró con, obró con convencimiento. Eh, aunque ciego, bueno, luchó en el bando equivocado, a favor de aquellos que querían desmembrar el país. Eh, claro, admite su error y no hubo piedad contra él por esa razón, porque se dio cuenta dónde estaban eh, realmente los patriotas. Eh, Urquiza no se lo perdonó. Eh, era un argentino... Bien hispano, ingeniero, militar, artillero, fue unitario, luego federal, este, o peleó para el lado de los federales. Es decir, Martínez Chilaver fue todo menos un cobarde y antipatriota. Son las dos cosas que nunca fue. Eh, en esta continua vida que tienen las personas, este, amigos, enemigos que se entrecruzan, eh, no le perdonan su patriotismo y por eso lo terminan matando. Ya vamos a ver cómo. Eh, él siempre ha odiado la tiranía, él creía que Rosa era un tirano en principio, eh, pero peleó en Ituzangó, peleó en Ituzangó en su momento, antes de, de todo este, de este tema de unitarios y federales, peleó valientemente en Ituzangó. Eh, Cuando él, él criticaba los, met, los métodos atroces de Lavalle, se lo decía en la cara, cuando él, digamos, este, combatía al lado de los unitarios, eh, él eh, no, veía, no, no le gustaban los métodos de la de, de asesinatos y, y, este, y se lo decía en la cara que no estaba de acuerdo, eh, se lo decía a la Valle y a toda su oficialidad. Eh, Fue consecuentemente con el unitarismo porque él creía que el sistema unitario institucional era el más acorde para, para su país, que el centralismo iba a ser eh, lo más eh, patriótico y lo más necesario para, para aglutinar a, este, a todas las provincias en una sola nación, eh, aunque por supuesto cuestionaba siempre la presencia de los franceses al lado de la valle. Le decía a la valle, ¿qué hacen estos acá? fuera, acá hay algo que no cierra. Este, no me gusta ver ondear en, en, mi, en mis ríos, en mi patria, la bandera eh, francesa. Eh, y él decía, sí, combatamos a Rosas, le decía La valla a, a, a Rivera, pero, pero bajo nuestro único pabellón, el argentino, no, no, no quiero tener la bandera francesa o inglesa este, flameando aquí. Eh, él sentía que era una guerra contra su propia patria. Eh, discute con Rivera, eh, le dice usted quiere desmembrar la Confederación, mm, veo que usted, Rivera, le, no le está haciendo la guerra a Rosas como yo se la estoy haciendo a Rosas, usted le está haciendo la guerra a mi país, a la, a la Argentina, eh, con coaliciones con el extranjero. Eh, y de resulta de todo esto, dice que la Argentina ha sido este, avasallada, su soberanía. Y con esto, al avasallar la soberanía del país, porque nos, nos estamos aliando a los franceses, lo único que hacemos es favorecer a Rosas. O sea que la opinión pública siempre va a estar a, a favor de quien, de quien cuida la amenaza de, a la patria, lo cual era cierto, obviamente. Eh, esto se lo dijo a Rivera, a Lavalle todo cara a cara eh. y el silencio fue la contestación de Lavalle, Rivera y de toda la oficialidad unitaria que podrían haberle dicho usted es un traidor nada, se callaron la boca eh, bueno, eran épocas en que la, la flota francesa cerraba los, nuestros ríos tomaba a Martín García eh, etcétera eh, eran épocas en que Dorrego, este, Dorrego, perdón, Rivera había derrocado a Oribe, al gobierno este, legal y constitucional, constitucional de Manuel Oribe, que tenía unas excelentes relaciones con toda la Confederación, con todos los federales, y iba a terminar formando parte obviamente de la Confederación, que era lo que quería también de algún modo Oribe. Eh, terminan los bloqueos a los, eh, con el Tratado Macuarana. Y los franceses se rinden en 1840, pero continúan, las, las guerras continúan, las, las escaramuzas, la, los conflictos. Eh, en 1843 Oribe, Oribe eh, pone sitio a Montevideo hasta 1851, eh, porque ahí se pronuncia Urquiza. Eh, bueno, este. ¿Qué pasó? Eh, eh, el, los franceses este, si, este, toman, conquistan la flota de Brown, que, que estaba en el puerto de Montevideo, eh, at, comienzan los ataques franceses y unitarios este, en Colonia Sacramento, Gualeguaychú, Fray Ventos. Bueno, allí estuvo Chilaber del lado de los, lamentablemente de los unitarios. Eh, vuelto obligado, donde Mancilla defiende el honor de la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Chilaber dice, acá hay algo raro. Dice, yo estoy peleando del lado equivocado. ¿Qué sucede en la conciencia de este, de este patriota unitario? Ve que su tierra es violada y hollada por los, por los ingleses, por los franceses, por, lo, por Garibaldi, que asesina y mata gente. En las costas nuestras, en Salto, etcétera, en Guaychú. Eh, los brasileños, los imperiales también están allí, los imperiales brasileños, este, en nuestras costas, con sus barcos. Entonces, Martiniano Siglaver dice: Acá hay algo extraño, yo soy un patriota y hay algo que no me cierra. Bueno, menos mal que se dio cuenta. este Él ve que, que acá hay algo raro, que todo. Este, Asesinan a cañonazos estos este, ingleses, franceses, unitarios, destruyen nuestra, dice él, nuestra flota de cabotaje. Eh, esto es algo más de lo que se le puede permitir, dice él, a los civilizadores. No, 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 ya no le gusta. Eh, y él dice: para la prensa, el francés maquinista que cae atravesado por una bala es digno de compasión y duelo, y lo llama desgraciado. Y ven rodar 400 cabezas de argentinos y no derraman una sola lágrima, no muestran el menor sentimiento de dolor por la propia sangre, no hay nacionalidad acá, ¿qué sucede? Una palabra, aunque sea de dolor, sobre la tumba de 400 hermanos masacrados, dice Chilaber de algún modo. Entonces... Estas palabras que Chilaver las dice en voz alta, ¿cómo? Eh, ¿Nos dolemos por la muerte de un maquinista francés? ¿Y no nos dolemos por 400 argentinos este, masacrados? ¿Cómo es eso? Dice. Eh, esto es un escándalo para los unitarios de Montevideo que estaban resistiendo el sitio, de, 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 el sitio de, de Oribe. Y Chilaver no era cualquiera, era el jefe del Estado Mayor que había sido de Lavalle. Eh, era un hombre muy comprometido con la causa, su voz era muy escuchada, era un héroe, había sudado y sangrado por el unitarismo, eh, y ya comenzaban entonces a, a, este, a hablar mal de, de Chilaber en Montevideo por, la, por los desplantes que él le hacía a todos los adelante, todo él no, no escondía nada, se lo decía a todos los oficiales juntos, reunidos en, un, en una mesa. Este, ya empezaban a mirarlo mal, empezaban a hablar mal a sus espaldas de Chilaber, ya no era tan bien este, mirado, ya empezaron a sospechar de su ideologismo, de su entereza moral, moral según los unitarios, por supuesto, eh, como Chilaber, un héroe de Ituzaingó que prestó servicios este, durante bastantes años, eh, primero en el ejército argentino, luego en el partido unitario, al mando de Lavalle y los Colorados de Montevideo. ¿Cómo? Si la ver así, que durante tantos años estuvo haciendo la guerra al Partido Federal y a Rosas, y se da cuenta finalmente, si la ver, tardó un poco, ¿no? Vamos a decir la verdad, vamos a confesar que este, no solamente se equivocó al principio, que bueno, puede pasarle a cualquiera. Este, errarle digamos, la apreciación de los objetivos, como Felipe Varela, como el Chacho, como, como los Hernández, como tantos otros, pero eh, tardó muchos años y este, él se dio cuenta que no estaban atacando a Rosas, que la idea no era derrocar a Rosas, que iba mucho más allá de derrocar a Rosas, sino la idea, obviamente, este, fogoneada por por ingleses, franceses y con el beneplácito y alegría del, del primer beneficiado que era el Imperio Brasileño, la idea era este, destruir a la Confederación Argentina y su grandeza, su integridad territorial, su soberanía política, monetaria, crediticia, fiscal. Este, eh, entonces, después de la batalla de obligados, seis meses después más o menos, eh, Chile ver se da cuenta eh, que la cosa ya no caminaba y que iba a dejar de ser unitario y apoyar el unitarismo, que en realidad no quería solamente derrocar a Rosas, sino que la idea era mucho más profunda, y deja de ser unitario o, o de pelear a favor de las filas unitarias para pasarse a las filas, del, del, de la, las filas militares eh, patrióticas de, de la Confederación Argentina al mando de, el gran restaurador, nuestro héroe máximo junto a San Martín y Belgrano, este, y Güemes también, ¿por qué no decirlo?, este, de la Confederación Argentina. Él que había combatido, que había combatido este, eh, la, la supuesta tiranía durante años, eh, ahora le debe haber costado darse cuenta de todo y dar un vuelco a su vida, ¿no es cierto? Este, y en alrededor del 15 de abril de 1846 es una fecha precisa. Yo no soy mucho de hablar de fechas porque realmente es este, eh, demasiado enciclopedista y a veces no, 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 no apunta a, a, a la cuestión sustancial. Pero esta vez sí. El 15 de abril del 46, unos meses después de, obviamente, de vuelta obligado, que fue en noviembre de, del 45 se dirige al gobierno de Montevideo y dice, esa misma patria querida a la que sirvo desde la edad de los 15 años, porque comenzó a pelear a los 15 años, se ve hostilizada por dos formidables potencias, Francia e Inglaterra, y amenazada en sus más altos intereses, en su dignidad, en su gloria y en su futura prosperidad. ¿Cómo habrá caído eso a los unitarios? Me imagino. Gritó en el cielo. Eh... Entonces él dice, no importa quién gobierna en nuestro país, la naturaleza del gobierno, más tiránico, menos tiránico, no importa el color, pero me han decidido retirarme de la vida privada y le suplican al gobierno de Montevideo, le dignen conservar la absoluta separación del servicio, porque dice yo no quiero combatir contra mi patria, ¿Mm? junto a fuerzas extranjeras que la tenía ahí al lado. No solamente eran eh, franceses, ingleses, había sardos, genoveses, bueno, Garibaldi, había muchos, este, había, luego había este, eh, también mercenarios alemanes, ¿no? Una cosa, una torre de Babel. Eh, bueno, lo señalan como un traidor. Bueno, de un modo sí, traiciona a sus compañeros durante años, pero no traiciona la idea de incólumne de, de mantener la soberanía de su patria. No puede seguir peleando al lado de, de aquellos que sostienen ideas que ya no eran las suyas, junto a grupos que ya no pertenecían. Eh, a, acompañaba el gesto sanmartiniano de apoyo a Rosas en defensa de la soberanía nacional frente a potencias extranjeras. Él supo del legado de San Martín a Rosa del Sable, de su sable, lo cual eso tiene que también haber pesado. Eh, y en mayo le escribe, miren ustedes, le escribe Martiniano Chirabel, le escribe a Oribe diciéndole eh, que él de un modo se arrepiente de haber llevado las armas, este, contra, su propio, sus armas contra su propio pueblo, eh, a favor del extranjero. Siento vergüenza y oprobio, y el que así procede eh, también debe sentir vergüenza y oprobio por, por lo que está haciendo, que la conciencia la siempre la, va tener, la van a tener sucia, este, y que la conciencia a ellos a siempre, ellos, a los unitarios, siempre les va a estar diciendo en silencio traidor, traidor y traidor. Por lo tanto, me, me considero desligado del partido unitario. Eh, a quien yo servía, eh, apenas este, estuve viendo la intervención de los ingleses y los franceses eh, y vi propagadas doctrinas que tienden a convertir el interés mercantil de Inglaterra en un centro de atracción a los cuales deben subordinarse los intereses de mi nación. Este, y lo que logran, lo que quieren estos ingleses y franceses, lo cual es absolutamente cierto, la disolución de la nacionalidad argentina. Este, el cañón de obligado me hizo repensar, resonó en mi corazón, resonó en mi mente, y tengo un solo objetivo en mi vida, realmente es maravilloso. El Chilaver tendría que tener un monumento en este momento: sacar el de Urquiza y poner el de Chilavert allí. Eh, dice, eh, lo único que este, eh, intento es, es este y me anima es servir a mi patria en esta lucha de justicia y gloria para ella. Igual que los políticos de ahora, bien, ¿no? Como es el siglo XXI. A veces algunos se preguntan por qué estamos como estamos. Y bueno, fíjense quién nos dirige también, ¿no? Este, al ofrecer al gobierno de mi país mi débil servicio, voy a para luchar por mi patria y nada me reservo. Lo único que yo pido es, ¿qué es lo que pide Chilaber? ¿Pedirá armas? pedirá ¿Qué pide? Pide que me conceda el más completo y silencioso olvido sobre lo pasado, porque no porque encuentre en mi conducta algo que me pueda reprochar. Sí, yo servía, creí servir a mi padre en su momento. Eh, así que eh, fíjense cómo le escribe a, a Oribe y las cosas que le dice. Realmente estos párrafos son increíbles. Es el 11 de mayo de, de, de 1846. Este, carta que debiéramos tener todos este, en la cabecera de nuestra, de nuestra casa, en la entrada de nuestra casa. Eh, y se va. Se va de Montevideo, lo dejan ir, se va porque él dice que, que, que no quiere seguir, que se va a su, a, su, a, sus, a su vida privada, a retirarse de su vida. Mentira, no, obviamente no. Se va a verlo a Rosas, a Buenos Aires. Pero eso ya es tema para una próxima reunión. Así que hasta acá nos quedamos con. con sin la ver retirándose y renegando de todo su unitarismo y, y habiéndose dado cuenta de todo el antipatriotismo y, este, y de las fuerzas internacionales que nos estaban acosando y atacando. Así que se, se va para Buenos Aires, deja todas sus cosas así en Montevideo y se embarca y se va para, para Buenos Aires, seguramente para, ya veremos para entrevistarse con Rosas. Nada más por ahora, gracias por su visita. Seguiremos con estas vidas apasionantes de la Confederación Argentina de los, de los Caudillos, con su, más que nunca, como siempre lo digo al principio, con sus soles y sombras, con sus defectos, con sus debilidades, con sus fortalezas. Así que gracias por compartir con nosotros estos momentos. Espero que haya sido ameno para ustedes y nos estamos viendo en la próxima reunión. Muchas gracias.